Bienvenidos a AA. Te invito a meditar y reflexionar. 21 de agosto, pensamiento del día. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este reto se dirige a todos nosotros. ¿Somos capaces de negar que hay un proyecto y propósito en todo como es la vida tal como lo conocemos? ¿O estamos dispuestos a admitir que la fe en cierta clase de divino principio es una parte de nuestro todo, tanto como lo es el sentimiento que tengamos por un amigo? Encontramos una gran realidad en el fondo de nosotros mismos, si no nos enfrentamos a nosotros tal como realmente somos. En último análisis, es solo allí donde puede encontrarse a Dios. Cuando encontramos esta realidad dentro de nosotros, recuperamos nuestra mente sana. ¿He encontrado yo la gran realidad? Meditación del día. Mirad, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando se emprende una nueva forma de vida, se dejan muchas cosas atrás. Solo el espíritu apegado a la tierra es el que no puede remontarse. Hay que aflojar los lazos que atan a la tierra. Son solo los deseos terrenales que nos atan. La nueva libertad por encima de las cosas terrenales. Las alas rotas pueden recobrar una fuerza y belleza antes desconocidas. Si así se desea, puede cada quien ser liberado. Oración del día. Ruego poder liberarme de lo que me detiene. Pido que mi espíritu pueda remontarme en libertad. Reflexión del día. Solamente tratamos. Mi estabilidad me llegó al tratar de dar, no de exigir que se me diera. Mientras que yo trate, con alma y corazón, de pasar a otros lo que otros me pasaron a mí, y no exija nada a cambio, la vida es buena. Antes de entrar al programa de Alcohólicos Anónimos nunca fui capaz de dar sin exigir algo a cambio. Muy poco sabía yo que, una vez que empezara a dar libremente de mí mismo, comenzaría a recibir, sin nunca esperar o exigir nada. Lo que recibo hoy es el don de la estabilidad, como le pasó a Bill, estabilidad en mi programa AA y estabilidad dentro de mí mismo, pero sobre todo, estabilidad en mi relación con mi poder superior, a quien yo he elegido llamar Dios.